Buenos días con cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a presentar a los chicos. Ellos son de la institución educativa San Jacinto, ¿sí? Estamos en el taller de industria alimentaria. Hoy nuestro proyecto es preparación de empanadas de pollo. Ellos están muy contentos porque ya lo han esperado este proyecto, ¿sí? Y entonces vamos a hacer una demostración. Como podemos observar, están correctamente vestidos ellos con la indumentaria necesaria, puesto que manipulan alimentos, ¿sí? Muy importante para que ellos puedan empezar a trabajar, ¿no? Ellos saben que es un requisito eso. Bien, entonces voy a hacer la demostración y cada uno de ellos van a pasar a sus lugares para que puedan elaborar su producto del día. Entonces, empezamos con los ingredientes, ¿sí? Es la preparación de empanaditas de pollo, las tradicionales, la de la abuelita, ¿ya? La que ya no hay en este tiempo. Pero bueno, chicos, empezamos. Los ingredientes, vamos a pesar primero medio kilo de harina, ¿ok? Medio kilo de harina, vamos a hacer las empanaditas. Podemos utilizar una harina pastelera, ¿sí? Que son especiales para las empanaditas. Bien, entonces, estamos... Bien, aquí está, tenemos la harina, ¿sí? Este lugar ya está desinfectado, está limpio. Entonces acá tenemos la mantequilla y la manteca ya pesada. Vamos a utilizar para medio kilo de harina 100 gramos, 120 gramos de manteca y 150 gramos de mantequilla. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar nuestra manteca, ¿sí? Vamos a agregar nuestra manteca. Nuestra manteca y enseguida nuestra mantequilla. ¿Para qué? Para empezar a hacer el mezclado. Primero vamos a elaborarlo, ¿sí? Empezamos a hacer el mezclado y trabajamos nuestras manos con mucha suavidad al elaborar las empanadas, puesto que si nosotros empezamos a trabajar de una manera rápida, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que la masa se vuelva dura y no queremos, queremos que tenga bastante elasticidad para que podamos manejar el rodillo, ¿ok? Entonces empezamos a frotar con nuestras manos, con las palmas de nuestras manos, de una manera tan suave, hasta formar, ¿qué formamos acá? Vamos a formar como si fuera el cuadro, ¿ok? Seguidamente de esto, más o menos, vamos a hacer el sobado de la harina con la manteca y la mantequilla por el espacio de unos 6 a 7 minutos. Estamos viendo que queda tipo cuaque, ¿ya? No podemos trabajarlo de una manera rápida porque decíamos que se endura. Enseguida de esto, vamos a pesar 40 gramos de azúcar y voy a pedir que acá mi alumnito, por favor, pésame, hijo, 40 gramos de azúcar. Acá ya tenemos una tacita con una jarrita medidora con 150 mililitros de agua, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es, va a agregar el azúcar al agua y va a disolverlo. Podemos observar que ya la harina está casi lista. Paso número 2, hacemos un hoyito, ¿eh, chicas? Me están observando, hacemos un hoyito, ¿sí? Ahora vamos a agregar el agua que ya está disuelta con el azúcar. A ver, vamos agregando de a poco, ¿sí? Vamos agregando de a poco. Bien, entonces lo que tratamos de hacer ahora es mezclarlo y tratar de juntar sin amasar, porque este no es un pan, es una masa especial para empanadas, ¿ok? Solo lo juntamos. Luego esta masa va a ser refrigerada por 30 minutos en la refrigeradora. A ver, un poquito más, vamos a agregarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya está? Cuando nuestras manos quedan completamente limpias, ¿sí? Miren, ya casi está mezclado, ¿sí? No se amasa, no se amasa, es solamente mezclado.
Entonces esta masa va a ser guardada a la refrigeradora por un espacio de 20 a 30 minutos. ¿Para qué lo guardamos? Para que al momento de estirarlo con el rodillo nos permita mayor elasticidad. Vamos a empezar ahora a agregar el relleno a nuestra masa. ¿Sí? Entonces ahora empezamos con el estirado. Para esto agregamos un poquito de harina en la mayólica y empezamos a trabajar. Estamos utilizando 50 gramos para cada bolita. ¿Sí? Entonces empezamos con el relleno. En esta oportunidad estamos haciendo empanadas de pollo. El relleno es el sabor tradicional de las empanaditas. Lleva pollo, lleva cebolla, pimienta, comino, aceite, ajos, escabeche, todo eso se hace en un aderezo, ¿sí? Y se espolvorea perejil, que es el toque que le da a estas empanaditas y les hacen las tradicionales. ¿Sí? Entonces, hacemos el pegado. ¿Okay? El pegado de nuestras empanadas. Y con la yema de nuestros dedos, ¿sí? Recogemos. Rápidamente recogemos. Hay unos moldes también que se utilizan, pero queremos nosotros aprender a trabajar con nuestras propias manitos y ya están listo nuestras empanadas para luego ser barnizadas con la yema del huevo. ¿Sí? Se espolvorea también después de barnizarlo el ajonjolí. Bien, ahora ya lo hemos colocado al horno las empanadas. ¿Sí? Acá podemos ver nuestras empanaditas de pollo. Entonces hemos regulado el termostato a 180 grados, que está el horno por el espacio de 30 a 40 minutos. Bueno, ahora sí, ya hemos retirado nuestras empanaditas. Son de pollo y están barnizadas, es el color, por la yema del huevo. Entonces, estas empanadas, chicos, ustedes pueden venderlo. Si utilizamos, por ejemplo, 10 soles, con la venta de las empanadas nosotros vamos a ganar el 50%. Quiere decir que estamos ganando 10 soles aparte de nuestro capital que hemos empleado. ¿Sí? Todo producto en repostería es la ganancia del 50%. Ellos ya saben, estamos implementando un método Canvas en el cual ellos están desarrollándose, están aprendiendo para que puedan aplicarlo. Ya estamos recién desde este año aplicando este método para que ellos conozcan y puedan empezar, puedan emprender una pequeña microempresa al finalizar. Bien, entonces las empanaditas aquí presentadas lo podemos degustar con una yerba luisa o con un tecito de cedrón. Son muy nutritivas y son netamente peruanas. Muchísimas gracias. Coméntanos su nombre, ¿cuál es? Buenos días, yo me llamo Yasurín Nicor, Rolada Sarcida, y estudio en el colegio San Jacinto. Yasuri, cuéntanos, tú desde tercer año de secundaria decidiste optar por este taller de la industria alimentaria. ¿Por qué lo hiciste? Porque me gusta cocinar. En tercer año, que fue donde tú ya decidiste por qué taller optar, ¿qué aprendiste a hacer en este taller? Aprendí que ingredientes puede ser más nutritivos o para ponerles más ricos las comidas. ¿Llevaste alguno de la que preparaste aquí a tu casa? Sí. ¿Qué es lo que te dijeron tus padres? Mi padre le gustó, dijo que está bien, está rico y que siga aprendiendo más. Ahora, en lo que va de este año, ¿han realizado algún tipo de producto que has llevado a tu hogar? ¿Cuáles fueron? Fueron galletas de mantequilla y el hoy día. ¿Y cuando vas a tu casa a poder que prueben probar la galleta de mantequilla que preparaste, cuál es la impresión que les dio a tus padres? Que le gustó y querían más, se le habían acabado toda la galleta. Tú al inicio de la entrevista nos comentaste que a ti te gustaría preparar todo lo que has aprendido aquí en tu casa. ¿Lo haces actualmente, por ejemplo, esas galletas de mantequilla que aprendiste a preparar, ya lo has hecho en tu casa sola? No todavía, pero lo pienso hacer todavía. ¿Y te proyectas simplemente a prepararlo para el consumo de tu hogar o quizás para ponerlo en venta? Para el consumo de mi hogar y para ventas, las dos cosas.
Dime, ¿qué les dirías a los jóvenes que quizás desconocen este taller de industria alimentaria? ¿Cómo los animarías a poder optar por este taller? Ah, ya. Lo animaría porque acá es un taller que te puedes expresar, que puedes hacer bonitas comidas y otras personas para que sepan cuál es tu sazón. Coméntanos, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Luz Villanueva Pablo. Soy de la institución educativa San Jacinto. Luz, cuéntanos, ¿tú desde cuándo estás estudiando o optaste ya por este taller de industria alimentaria? Desde el tercer año. ¿Y por qué decidiste quizás escoger este taller? Porque me llamó la atención de aprender a hacer queques, tortas, galletas y tantas cosas. ¿Qué proyectos hiciste, por ejemplo, en tercer año? ¿Qué aprendiste a hacer? Pie, selva negra, tres leches, empanada. ¿Y todos estos postres tú consideras que te han salido ricos? Sí. ¿Y cuando los has llevado a tu casa, porque supongo que les has dado a probar a tus padres, qué es lo que te han dicho ellos? Que está rico y que para la próxima lo hagan mejor. ¿Alguna vez te has puesto a vender quizás estos postres que has preparado? No. ¿Pero te proyectas que en algún momento puedas dedicarte quizás a preparar estos postres y a venderlos? Más adelante todavía no pasa, no quiero vender. Dime, ¿qué es lo que te gustaría aprender en este taller? ¿Qué postre o platillo te gustaría saber cómo se prepara? Las comidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el tallarín saltado, la papa la huancaína, causa limeña. Dime, ¿qué les dirías a los jóvenes que quizás desconocen, ¿no?, qué es lo que pueden aprender aquí en el taller de industria alimentaria? ¿Cómo los animarías a poder escoger este taller? Que les invito a que vengan a este taller de industria alimentaria porque puedes aprender muchas cosas y también te ayuda para un futuro más adelante. Nos encontramos con la docente Dali Bada Cruz de justamente el taller de industria alimentaria para que nos comente un poquito. ¿Cuántos postres hacen en todo el año los alumnos que escogen este taller? Bien, durante todo el año, más o menos un aproximado, son 40 proyectos que están trabajando. ¿Y cuánto se toman, cuánto tiempo se toman para poder desarrollar cada proyecto? Bueno, trabajamos en el espacio de más o menos 3 a 4 horas para desarrollar el proyecto. Hay algunos proyectos que a veces exceden un poquito más, pero nosotros tenemos 4 horas trabajando en lo que es netamente taller y 2 horas aparte que trabajamos, pero eso ya es tecnología de base. Díganos, usted nos estaba comentando un poquito de que en el tema de tecnología de base hay ciertos aspectos que refuerzan en ellos para poder ver cómo se comercializan los postres. Coméntenos un poquito sobre ese nuevo proyecto. Bueno, en tecnología de base, el alumno aprende nociones en cuanto a lo que es empresas, microempresas, ¿no? Yo le comentaba sobre un método Canvas, es un método especial para ellos, ya que este método permite que ellos puedan conocer los 9 pasos, ¿sí? Para poder generar ganancias de algún producto que ellos puedan preparar, ¿no? Como por ejemplo, ellos deben de saber conocer y diferenciar la población, a qué tipo de población estoy, a qué tipo de población voy a vender el producto, si voy a obtener ganancias por este lado, ¿sí? ¿Cómo marketeo mi producto? Es muy importante marketear el producto. Ustedes saben que ante los ojos del cliente, ¿sí?, el producto que está mejor elaborado es el que más se consume, ¿sí? Entonces, ellos de una u otra manera están aprendiendo nociones acerca de cómo ser creativos, cómo vender, cómo generar ganancias gracias a este método. Y pues esto lo va a servir en un futuro para que ellos puedan emprender algún negocio, ¿no? ¿Y qué se está pensando preparar para el Día del Logro? Bueno, en realidad hay diferentes proyectos, pero vamos a escoger el mejor proyecto para el Día del Logro. Estamos pensando en un pastel con relleno de quinoa, ya que es muy nutritivo, es propio de nuestro Perú. Entonces, ¿por qué no que ellos conozcan el valor nutritivo de nuestros productos que tenemos para que puedan venderlo, ¿no? Ya que vivimos en una época en donde hay mucha la tecnología está de punta, entonces hay productos que no son tan buenos para nuestro organismo.
y si hablamos de una quinoa, pues un valor nutritivo, altamente nutritivo, la gente lo va a consumir, ¿no? Eso estamos viendo el proyecto para poder trabajar en el Día del Logro. Profesora, una invitación a los alumnos que quizás desconocen el trabajo que se realiza aquí en el taller de industria alimentaria, para que puedan optar por este taller y conocer un poquito más de lo que se realiza aquí. Bueno, en industria alimentaria, su mismo nombre lo dice, hablamos de alimentos. Preparamos diferentes postres, diferentes recetas, el cual le va a permitir a los alumnos generar ganancias. Y yo invito a los estudiantes a que puedan venir al taller de industria alimentaria, puedan animarse, ya que va a ser de mucho beneficio. Como sabemos, estos productos salen bastante, se negocia mucho y entonces les va a permitir generar ingresos adicionales a su casa, apoyar a sus padres, ya que ese es el objetivo del estudiante, que termine con esa visión de generar y emprender una microempresa. Estoy muy agradecida a Cultural Noticias de San Jacinto por esta entrevista, por haber venido el día de hoy al Colegio San Jacinto, ¿sí?, y estar aquí en el Taller de Industria Alimentaria. Muchísimas gracias, me comprometo a seguir trabajando por el bien de los pobladores, de los hijos de los pobladores de San Jacinto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la esperamos nuevamente. Gracias.